Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Extiendo mi apreciación y mi agradecimiento a todas las personas que muy amablemente están siempre en sintonía con Impoyayatec. Bien, sean ustedes bienvenidos al desarrollo de emisión, conducción y locución de este video que tiene el título de BED Project número 116, entrega número 3, es el módulo de producto. Bueno, el tema que vamos a tratar es el siguiente. Bueno, lo primero, yo voy a dejar un enlace situado en la descripción del video 116 para que ustedes puedan descargar la imagen y puedan continuar trabajando con BED Project sin ningún problema. Entonces, ese enlace, pues obviamente va de Mega, ustedes simplemente hacen un clic, toman allá el botón rojo que dice descargar, descargan la imagen y vienen y hacen lo que, bueno, se va a ilustrar aquí en este video. Bueno, entonces empezamos pues. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que entraremos en el BED Project, ¿sí? Vamos a entrar en el BED Project. Y una vez que estamos dentro del BED Project, recuerden que aquí entramos con Jiménez Carlos y la clave 1, 2 y 3. Enter y enter. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo así. Vamos a tomar la copia del elemento, como este que tenemos acá, que dice módulo servicios, igualito, pero adaptándole, obviamente, la imagen que corresponde a la parte de producto. Bueno, entonces este elemento, como está así, ese se llama FM menú servicios, ¿no? Entonces clic derecho, cerrar. Y acá clic derecho, cerrar. Entonces vamos a llamar a FM menú servicios. Ahí lo tenemos. Y sacamos una copiecita de él. Clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Y lo vamos a llamar así. FM menú productos. Productos, bueno, y le vamos a aceptar. Le decimos acá que en esta base de datos ya existe ese elemento, entonces le decimos sí. Listo, o sea, el anterior, ¿no es cierto? Entonces se reemplazó por este nuevo. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a llamarlo FM menú productos. Bueno, entonces clic derecho y la vista del diseño. Ahí está. Entonces, de aquí lo que vamos a hacer es simplemente cambiar la imagen, ¿correcto? La imagen. Ahí tenemos la imagen, entonces vamos a cambiarla por medio de formato. Vamos a decirle acá imagen, entonces allá dice ventana servicios, abrimos y vamos a elegir ventana producto. Ventana producto. Entonces ya está ventana producto. Bueno, entonces en ventana producto tenemos lo siguiente. Tenemos que hablar de que acá en ventana producto tenemos que los botones que se encuentran presentes, que son este, más este, 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 y todos los que están acá. Todos estos botones, recordemos que tienen un color. Relleno de forma, entonces el color exactamente es este que tenemos acá. Recordemos que tienen un color de texto, que el color de texto es el amarillo que está acá. Y recordemos que en herramientas de propiedades, en la hoja de propiedades en formato, en donde dice color al mantener el mouse, tiene un color que es el verde oscuro. ¿Listo? Verde oscuro. Bueno, entonces, en principio, todos acá dice crear, crear y crear, ¿correcto? Consultas, actualizar, listar, dar baja, cerrar formulario. Pero entonces acá, este elemento, acá va a ser uno que dice compra y otro dice venta, ¿sí? Compra y venta. Entonces acá, tanto este, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es acá, escribir la palabra venta. Venta, y obviamente este botón se achica un poquito más, se corre a la derecha un poco más, y acá se establece de este mismo control C, control V, 1, pero
para compra. ¿Sí? Ahí. Entonces, con respecto a este, seleccionamos y le decimos acá organizar, alinear, arriba, ¿no es cierto? Ah, y acá. Bien, entonces a este le decimos acá, venta y compra. Entonces, yo pienso que este sería la palabra compra y este sería venta, ¿no es cierto? Bueno, compra y venta, crear, compra y venta. Entonces, tanto compra y venta, digamos acá este como este, se van a sacar una copia y este se borra y este se borra. Entonces, de acá simplemente en detalle vamos a pegar y vamos a mover los elementos, dejándolos acá. Ahí, ¿está bien? Otra vez acá en detalle vamos a pegar y vamos a mover acá. ¿Listo? ¿Cuál es el propósito de cada uno de ellos, no? Ahí está bien, perfecto. Uno, dos, tres, listo. A ver, alineemos estos de aquí. Alinear arriba para que queden parejitos. Listo, ya está. Entonces, la idea es que en el producto, cuando se trata del concentrado, se crea, se compra, se vende. Entonces, por eso crear, compra, venta, crear, compra, venta, crear, compra y venta. Compra, o sea, si vamos a comprar producto para luego venderlo o venderlo, ¿no es cierto? Que podría ser de pronto algo que tenemos incorporado en algún inventario, ¿sí? O simplemente de lo que ya existe, algo que vamos a vender. Bueno, consultas, actualizar, listar y dar de baja y cerrar, ¿sí? Todos esos elementos. Entonces, así como está ya ahí, prácticamente todos estos elementos como tal tienen todos ellos un código, ¿no? Todos tienen un código. Entonces vamos aquí al diseño y vamos a ver el código de este formulario. Entonces el código del formulario, por ejemplo, ahí está prescrito una cantidad de cosas. Entonces, de todo lo que está ahí, ¿qué es lo que vamos a quitar nosotros de acá? Todos los que son open, ¿sí? Por ejemplo, este que dice cerrar, ese no se quita. Esto se retira, ¿sí? Esto también se retira. Este también se retira, ¿sí? Estos tres que están acá se retiran. Este también que está acá se retira. Y solamente quedan este y este, únicamente esos dos. Bueno, entonces ahí ya quedo. Guardar y cerrar. Entonces ya FM Menú Productos está incorporado en el menú principal. Podemos darnos cuenta porque dice panel principal. Ahí está. ¿Sí? Entonces aquí cargamos Jiménez, enter, 1, 2, 3. Si entramos aquí a producto, pues ya ahí esto es lo que nos va a presentar. Entonces, crear, no tiene activo nada, tampoco acá, ni acá, ni acá, ni acá. Y acá, pues este únicamente. Entonces, productos ha quedado parecido a servicios, ¿no? Pero con la ventaja de que acá es todo lo que es el concentrado, lo que son las prendas y otros tipos de productos, ¿sí? Entre ellos los de aseo, collares, etcétera. Entonces, te va a estipular por ahí. Bueno, mis amigos, entonces, el próximo video vamos a hablar del concepto que es crear, ¿sí? Y ahí vamos a tratar un muy interesante tema con respecto a esta parte. Entonces, cerramos acá y ahí vamos. Bueno, no siendo más, me despido. Muchas gracias y los invito muy cordialmente a que estén pendientes del próximo video. Hasta pronto.